A ver, este es un video que estuve deshojando la margarita sobre si hacerlo o no, pero creo que es necesario compartir con ustedes también mi opinión sobre este punto muy particular, porque de hecho en mi video anterior sobre si era conveniente o no seguir en el juego o entrar al juego de Tower of Fantasy, varios me lo comentaron, no solamente en el video como tal, sino también en redes sociales. Y definitivamente es un tema que no había querido entrarle porque todavía tengo cierta esperanza de que se mejore, pero al que definitivamente no le puedo seguir huyendo. Y esto se refiere, como ya vieron en el título de la miniatura, al Power Creep que tiene actualmente Tower of Fantasy. Y voy a aprovechar que dentro de pocos días va a venir un nuevo personaje, en este caso la Maestre Yiyu, un personaje que hemos esperado muchísima gente durante muchísimo tiempo, para hablar de este tema. A ver, vamos a ser serios. El Power Creep que tiene Tower of Fantasy, para mí, hoy en día es lo peor del juego, es el defecto más grande que tiene y es el punto que sí o sí debe ser corregido si queremos pensar en una larga vida para este proyecto. Porque hace unos meses, cuando había muchos más problemas que solventar, las cuáles eran las quejas de los jugadores. Quizás me falte alguna, pero más o menos a grosso modo cuáles eran. Número uno, el lag. Y sí, aunque hubo gente que me comentó en el video anterior que todavía sigue teniendo problemas con el lag, realmente a día de hoy eso ha mejorado muchísimo al punto de que diría que es algo minúsculo como problema. Por ende, no considero que sea algo que realmente sea una causa para salirse del juego, salvo en dispositivos móviles donde sí me han seguido diciendo que los problemas persisten. No al nivel de antes, pero ciertamente la mejoría no ha alcanzado los niveles que tiene el juego actualmente para PC. En PlayStation no he escuchado mucho, realmente estoy muy desconectado del ecosistema de PlayStation. Habría que ver si los usuarios de PlayStation tienen lag o no en los servidores. 2. La optimización. Ciertamente aquí todavía hay cosas que mejorar, todavía el juego consume demasiados recursos de la máquina al punto de que es complicado hacer streams y jugar a no ser que tengas un PC bastante robusto y con juegos similares, más o menos de la misma época, esto no ocurre. Incluso con juegos más potentes a nivel gráfico, esto no ocurre. Por ende, queda claro que hay un problema de optimización que sigue activo, que sigue vigente en el juego. ¿Ha habido mejorías? Sí, pero no han sido suficientes. Sin embargo, tampoco creo que sea un problema grave a día de hoy. El tercero, la historia, que mucha gente no le gustaba la historia. Hoy en día, muchísima gente sigue en el juego por la historia porque ha mejorado bastante, nos ha enganchado a muchos. Y tenemos curiosidad de saber qué va a pasar, sobre todo en la versión 4.0 y en adelante. Lo otro es el soporte para mando en PC. Lo mismo, ha mejorado. Yo creo que es la mejora más grande que tiene el juego después del lag. O incluso diría que por encima del lag. Porque el soporte a mandos es una locura hoy en día. Puedes jugar tranquilamente usando el mando sin tocar el teclado y el ratón nunca. O sea, es increíble en ese sentido. Se ha hecho un trabajo espectacular. Creo que esas son las quejas más repetidas entre el fandom. Y obviamente está el tema del Power Creep. Y ahí sí tengo que admitir y tengo que decir que no se ha mejorado prácticamente nada, gente. Antes de continuar, tengo que agradecerles a esos jóvenes maestros que no son arrogantes, pues le han dado su confianza y su apoyo económico a esta secta de cultivo. Ahora sí, continuamos con el video. A día de hoy seguimos con el mismo problema. Las personalidades de Asperia, le hace Crow, Samir, Meryl, son prácticamente inútiles. Hoy en día, salvo casos muy puntuales para eventos o voces dentro de eventos bien específicos, como Shiro, por ejemplo, que todavía en ciertos asaltos es buena por el tema de romper escudo. Y para poco más, porque ni siquiera es que vas a ser el DPS, tú vas a ser simplemente el encargado de romper los escudos a la boss y ya. Y poco más vas a hacer durante ese raid. Entonces, en general, los personajes han quedado prácticamente obsoletos y a medida que salen nuevos, los anteriores siguen quedando obsoletos. Y es un problema muy feo, primero porque para los free to plays es prohibitivo muchas veces adquirir personajes nuevos, no podemos adquirirlos todos, tenemos que elegir. Y duele mucho que después de acumular tantos recursos para entonces finalmente obtener un personaje de los nuevos, que a veces no lo tenemos ni siquiera con todas las estrellas posibles, sale uno de ese mismo elemento pocos meses después y nuestro personaje ya no sirve. Entonces es un problema. Y para las ballenas, obviamente, después que inviertes tanto dinero en un personaje para ponerlo en C6 y tenerlo ya tuneado, otra vez sale un personaje de ese mismo elemento y tienes que volver a gastar dinero para adquirirlo.
Creo que la única mejora que han hecho es que antes te obligaban a tener los C6 para sacar realmente todo su potencial. Y a día de hoy hay que admitir que en los personajes últimos que han salido, con tenerlos en C1 ya tienen bastante poder de fuego. Así que por lo menos en ese sentido no son tan prohibitivos de adquirir. Pero también eso, digamos que se contrapone con el hecho de que salen personajes constantemente. Le hace cada mes y medio, cada dos meses. Y no te da chance como free to player de acumular recursos. Si eres ballena, bueno, tienes que gastar bastante dinero. Entonces, eso obviamente desmotiva, desanima, porque te creas un equipo y ya a los 2-3 meses prácticamente es obsoleto. Y bueno, entonces obviamente eso genera un gran problema, genera un gran conflicto, porque a nadie le gusta que después de hacer un esfuerzo, ya sea en tiempo, acumulando recursos o de dinero, que también requiere un esfuerzo para ganarlo en la vida real, todo ese esfuerzo quede en sal y agua simplemente porque llegó un nuevo personaje. Ahí tengo que decir que los desarrolladores de Tower Fantasy tienen que finalmente meterle el ojo. El hecho de que los nuevos personajes a uno ya sean buenos no es suficiente. Necesitamos que nos den un respiro, necesitamos que haya un balance real en el juego, necesitamos que los personajes antiguos recuperen su brillo. Hay que meterle el ojo a esto, porque si no la gente va a terminar yéndose, porque es que de nuevo puedes vivir con eso por un tiempo, pero no toda la vida. Y a día de hoy es la queja para mí mayoritaria en la base de jugadores actual del juego. Y si no se escucha, va a ser un palo muy fuerte para el juego. Sí, es verdad, hay mucha expectativa con la 4.0, sobre todo por el tema de la historia. Pero al final del día eso va a ser un pico quizás de gente volviendo, echando un vistazo y ya está. Pero en lo que vuelvan a ver que el Power Creep sigue estando tan horroroso como siempre, van a terminar simplemente yendo. Que no creo que sea lo que le interese a los desarrolladores de Tower of Fantasy. Y eso que no he hablado de todo el tema del RNG, porque realmente hablar de todas las líneas de stats que tienen las diferentes piezas de equipo que usan los personajes, y que cada una de ellas se maneja de manera aleatoria, es otro dolor de cabeza, tanto para los free to players como para las ballenas, los delfines, los casual spenders. Eso en sí mismo es un gran problema, pero se mitigaría mucho si el power creep se reduce. Porque bueno, tú puedes vivir con el equipo con el tiempo, porque ciertamente no ha habido ninguna introducción nueva, o por lo menos tarda muchísimo entre una y otra. Entonces uno puede vivir con eso y más o menos ir armando equipo poco a poco. Pero si a eso le suma el tema del power creep con los personajes, entonces es la tormenta perfecta. Es el combo del terror para que mucha gente termine huyendo del juego. Bueno, hasta aquí lo voy a ir dejando. Creo que ya he hablado lo suficiente. Ahora quiero escucharlo a ustedes. ¿Qué opinan ustedes, jugadores, del power creep del juego? ¿Pueden vivir con eso? ¿Les molesta demasiado? ¿Les ha hecho pensar en irse del juego? ¿O se han ido directamente del juego por ese tema del power creep? Espero todo eso acá abajo en los comentarios. Hasta aquí lo voy dejando, gente. Despedida corta. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Y esto fue todo por ahora. Si les gustó el video, no olviden darle cariño con un fuerte like. Y si el contenido del canal es de su agrado, recuerden suscribirse, que eso me ayuda muchísimo. Mis redes sociales y nuestra página web las pueden ver en pantalla, así que les espero por esos lados. Y si quieren seguir la charla, no olviden unirse a nuestro servidor de Discord. La dirección está en la descripción de este video. Señores, nos vemos en la próxima entrega.